¿Quién eres, Jack Frost? ¿Cuál es tu centro? Mi centro. Muchas gracias, Norte, por presentarnos a Jack Frost. O debería llamarte Santa Claus. Bueno, aunque él le llama Norte. En fin. Bienvenidos a Danny in the World, a este pequeño especial de Navidad en el que he creado nada más y nada menos que Jack Frost de la película El origen de los guardianes. Y ahora hablaré un poquito sobre este personaje. Jack Frost es el espíritu del invierno, quien es capaz de controlar el hielo y la nieve antes de darse cuenta de que su propósito detrás de sus poderes era un chico que vagaba de ciudad por ciudad congelando cualquier cosa que se le antojaba, pero en el transcurso de la película acepta ser el guardián protegiendo la diversión de los niños. Bueno, eso en teoría. Lo que pasa es que también surge una terrible amenaza en la que un ser llamado... Bueno, el hombre del saco, Oogie Boogie, el hombre debajo de... El hombre debajo de la cama, el hombre de la sombra, el coco... Bueno, tiene muchos nombres. Quiere quitar la luz y la ilusión para que el mundo vuelva a temerlo. Y cuando ocurre esta emergencia, el... Bueno, Santa Claus, alias Norte, convoca a los guardianes para elegir un nuevo guardián para afrontar dicha amenaza. Más o menos eso es lo que trata la película, y hacerle entender que Jack Frost fue elegido por la luna. Sí, la luna escoge a los guardianes. No entiendo cómo un satélite escoge a un guardián, pero eso trata más o menos la película. Por lo demás está bastante interesante, aunque siempre Jack Frost siempre me parecerá un... es mucho mejor que Frozen, la verdad. Para mí me gustó más la origen de los guardianes que Frozen. En serio, en muchos sentidos, me gusta más que Elsa. Bueno, dicho esto, comenzamos con el arma y estilo de Jack Frost. El arma que he escogido para Jack Frost... Jack Frost utiliza principalmente un bastón con el que congela. Así que lo más parecido que pareciese al bastón era... el Yubdo de Sion Mina. Le he puesto efectos de cristales, pero también, si queréis, vosotros podéis ponerle efectos de nieve. Lo que pasa es que son unas partículas tan chiquititas que apenas se notan. Así que yo le he puesto efectos de cristales para que parezcan trozos de hielo. Le he puesto sagrado azul porque da un efecto de color mágico azul. Así que por eso le he puesto a Jack Frost este efecto. Bien. Cuerpo, humano hombre de muy baja estatura, rostro de hombre 1, grunt chico malo, cejas 11 y voz de joven aldeano. Entre el equipo, entre ellos está la camiseta B, camiseta de algodón, bombachos de oración, cinta para el pelo Nakaruru, antenas de hormiga y cinta del pelo Nakaruru. ¿Para qué he usado estos tres accesorios? Muy sencillo. Es para principalmente hacer este efecto de la capucha que lleva la sudadera de Jack Frost. Bien, este es uno de ellos. Principalmente tenéis que ponerlo para la zona del pecho para que así parezca esto de aquí. Es para dar más bien un efecto de ilusión, para ser más exacto. La antena de hormiga, obviamente, son como los cordones de la sudadera. Y esta otra es principalmente la que veis aquí, que actúa como efecto de fondo. Bien. Pasamos a la gama de colores de Jack Frost. Lo principalmente que tenéis que tener en cuenta es que Jack Frost es el espíritu del invierno, por lo tanto tiene la piel es muy blanco. Lo que pasa es que quería dar un efecto azulado, así que lo que he puesto es 31-38-4, que le da un efecto a la piel como un toque azulado, parecido como en el de la película. Obviamente el pelo de color blanco, no tiene pérdida. Lo que pasa... Sí, de color blanco. Luego las cejas no son blancas, sino con un color marrón muy clarito. Y los ojos de color azul, 26-37-4. Fondo, obviamente, de color blanco. Bien, pasamos al color de todo el equipamiento. Lo principalmente es que lleva una sudadera con un color azul oscuro muy apagado, muy, digamos,
que ha perdido el color principalmente y por eso se ve con un color no sabría cómo decirlo ahora, a ver si me sale más adelante. 3390 descolorido, sí, eso es, que lleva una descoloración por el paso de los siglos. Y aquí, por ejemplo, en la sudadera también le he puesto este estampado moderno 19. ¿Por qué el moderno 19? Para que parezcan partículas de nieve. Obviamente le he puesto 5390 y le he puesto blanco. Ya para los bombachos le he puesto el Nico 8 porque posee como una especie de sistema como cuerda o cosa enrollada alrededor de esos pantalones cortos, así que he optado por ponerle el Nico 8 y a darle un efecto similar. 670 y 1710. Y pasamos al color del accesorio. Los colores del accesorio son todos del mismo color, así que es 7390 en los 5 de aquí. Y ya pasamos a las pegatinas. Pues veréis, he tenido que poner unas pegatinas principalmente para tapar parte del estampado, para que así solamente fuera, se le notase, por ejemplo, ligeramente en los hombros y en los brazos, y no se le viera demasiado en el resto del cuerpo. Así que le he puesto diseño 3, le he puesto 0390 en esta parte del cuerpo y este por detrás. También del mismo color. Luego ya para los bombachos he puesto también unas cuantas pegatinas para tapar el estampado y solamente se nota ese efecto como si fueran como unas ataduras que llevan los bombachos en la parte de abajo. Así que le he puesto 210 y 210. Bien, eso por ahí. Ahora pasamos al color del arma. El color del arma principalmente quería colorearlo de tal forma que pudiese ponerle, por ejemplo, cierto estampado para darle un color efecto madera. Por ejemplo, aquí el único efecto madera que he podido ponerle ha sido más o menos por aquí. Os voy a enseñaros un poco, más o menos, para que así pareciese un palo de madera. ¿Cuál es el problema que he tenido? Pues muchos. Como podéis ver, el problema que tengo es que no todo he podido ponerle con el estampado en Nico 12. Algunos he tenido que dejarlos tal y como estaban, principalmente porque el palo no me dejaba colorearlo de cierta forma. Y luego el filo ya de color blanco. Y bueno, más o menos así se crea a Jack Frost. La película, la verdad, es bastante graciosa y entretenida. Lo que pasa es que es un concepto que ya se ha explotado muchas veces, que es un grupo de individuos con habilidades especiales que se reúnen y forman un grupo de superhéroes. ¿A qué nos suena eso? Exacto. Y lo más característico es que luego se enfrentan a un villano que parece una gran amenaza y luego acaba siendo nada. Yo soy un dios, criatura tonta, y no me va a intimidar una vez más. Correcto. En pocas palabras, es como los Vengadores, pero en versión festivo. Y bueno, hasta aquí cómo crear a Jack Frost del origen de los guardianes. La verdad, me ha encantado crear este personaje, es muy gracioso y doy gracias a Dios de que no ha ocurrido ninguna sorpresa. ¡Qué vil eres, sin Grinch! ¡Mezquino, infame, cruel! ¡Oh, Dios mío, es el Grinch! Bueno, ya que está aquí, contaré la historia del Grinch. Bueno, para explicar la historia del Grinch, tengo que explicar que toda la historia ocurre dentro de un copo de nieve, en la cual dentro de dicho copo de nieve hay una ciudad llamada Villaquiel. En la ciudad
llega un bebé muy feo, prácticamente muy feo, y color verdoso y peludo, que es el Grinch. Es adoptado por un par de ancianas que lo cuidan y que luego el niño crece, es un niño inquieto y travieso, y que luego le hacen bullying en el colegio por un niño muy desagradable llamado Augustus, pero que ella, que él está también enamorado de la chica más guapa del colegio, pero tampoco logra conquistarla. Luego acaba harto de la ciudadana de Villaquín y se va a la montaña con un perro llamado Max. Bueno, lo de Max ocurre un poquillo más adelante porque es que era un niño cuando se marchó. Luego, cuando era más adulto, encontró un perro que se llamaba Max y lo cuidó como si fuera su compañero. Luego, posteriormente, iba a robar correo de la ciudad de Villaquién para hacer alguna trastada o travesura y encuentra a Cindy Lou. Luego de un pequeño accidente, el Grinch salva a Cindy Lou y se hace... Bueno, al principio no se tragan uno a otro, pero más o menos se mantienen en conversación. Luego de mucho teja y manejes entre ambos, Cindy Lou logra convencer al Grinch para que vaya a la fiesta de aniversario de la ciudad de Villaquién, que es celebrada por el alcalde Augusto, que también era el antiguo buzón del Grinch. Obviamente, al principio todo parece ir como la seda, pero luego Augustus le hace un regalo al Grinch que le recuerda a sus días horribles en el colegio. Especialmente le regala una afeitadora, que lo cual tuvo un accidente con la afeitadora cuando era pequeño. Luego, después de esto, se cabrea y destruye el árbol de Navidad de la ciudad de Villaquín. Y posteriormente se hace nada más y nada menos que un traje de Santa Claus y planea robar todos los regalos de la ciudad de Villaquín, como estáis viendo ahora. En dicha historia acaba aprendiendo una importante lección sobre lo que es el espíritu de la Navidad y el espíritu de compartir. Y al final el corazón del Grinch se agranda y decide devolver los regalos a los ciudadanos de Villaquín. Más o menos es así la historia. La moraleja es aprender a dejar ir el pasado y aceptar nuevas amistades y los nuevos cambios en la vida. Bueno, más o menos. Y bueno, dicho esto, comenzamos con el arma y estilo del Grinch. El estilo que he escogido para el Grinch, ya que es que como vive en un basurero y maneja chatarra, pensé, un martillo. Astaroth, un gran mazo, efectos de confeti multicolor y normal. Cuerpo, malfestado hombre, algo alto, delgado, rostro de hombre 5, cresta, cejas 18 y joven aldeano. Sí, le he puesto cresta, si luego le quitáis el gorrito de Santa Claus se ve la cresta y es clavado al Grinch. Equipo, pues entre el equipo está el sombrero festivo, mira, os lo enseño ahora mismo, si le quito el sombrero festivo ahora... Veréis cómo es la cabeza del Grinch. ¿Lo veis? Es clavado al Grinch. Bien. También le he puesto mallas de goma. ¿Para qué? Principalmente para darle un efecto de pelo al cuerpo del Grinch. Luego está el abrigo festivo. Es el único que me ha gustado de todo el equipamiento. También lleva los pantalones y la bota. Podéis ponerlo, pero es que me gusta más en este sentido, ya que tiene como un efecto más abierto. Es que ocurre tanto en la versión de la película de Jim Carrey como en las versiones animadas. Así que lo he puesto más o menos de esta forma. Cinturón de ladrón. Sí, lleva una clase de equipamiento muy raro cuando va ahí a robar los regalos de Navidad. Y las cadenas en los brazos es como las decoraciones de los árboles. Las lleva atadas como si fueran cuerdas. He pensado como si fuera un detalle. Luego están las botas de bufón. Sí, lleva una bota. No lleva las botas de Santa Claus, sino más bien una bota de duende. Y luego las tres accesorios son nada más y nada menos que los accesorios de pelo de Peonia. ¿Para qué he usado esto? Para formar las cejas del Grinch y la barba. Este es el que está en la cabeza. Este es el que está más arriba en la cabeza. Este es el primero. Este es el segundo. Y este es
El tercero. Bien, pasamos a la gama de colores. Lo primero es que tiene un color verdoso, 950. El pelo, obviamente, también de color verdoso, 4169. Y en maquillaje facial le he puesto esto, la pintura facial 65. Porque tiene un efecto como si fueran de arrugas. Hombre, principalmente se ha estado viviendo durante casi unos 10 años en una chatarrería, digamos, que no tiene unas condiciones higiénicas muy saludables. Así que un deterioro en la piel le va a pasar. Es, por ejemplo, si, ¿qué es un ejemplo que puedo decir? Por ejemplo, algunos mineros se les pone la piel azul cuando trabajan con ciertos minerales. Bueno, pero este ya llevaba el verde de serie, por así decirlo. 13-10-9. Y le he puesto un poquito de color rojo. Bien, para el equipamiento no hay mucho que decir. La ropa que lleva el Grinch es un traje de Santa Claus. Así que, obviamente, es de color rojo y, rojo y blanco. Este, por ejemplo, no he necesitado ni cambiarlo ya que va de manera predeterminada, pero si queréis os lo muestro. Luego para la malla, obviamente quería darle un efecto como si fuera pelo, así que le he puesto el étnico 15, que son como unas líneas de tigre. Lo que pasa es que en el étnico 15 hay que hacerle, reducirle mucho el tamaño, cambiarle el ángulo y sobre todo ponerle distintas tonalidades de color verde, 16, 8, 9. Y 7, 8, 9, más o menos que entre más o menos en la misma línea. Luego el equipamiento, aquí lo mismo. Todo esto es predeterminado, no, aunque lo diga, mira, es por esto, es predeterminado. Todo esto es predeterminado ya que es el equipo festivo. Aquí, por ejemplo, cambia un poco la cosa. Aquí le he puesto 11.04. Le he puesto, esto lo he dejado predeterminado. Y aquí, como podéis ver, quería darle un efecto como si fuera de una golosina, así que, pero como es una chatarrería y está feo y oxidado, se entiende. Le he puesto de color blanco y le he puesto de color rojo en este estampado básico 4. Luego aquí, para en los brazos, le he puesto estas cadenas, pero para que parezca confeti. 17, 10, 7, rojo. Y 20-43-8. Luego, más o menos para las botas, he optado también colorearlas para que parezca como si fuera el traje. Entre ellos le he puesto 11-1-9, le he puesto blanco y la bolita esta de aquí también le he puesto de color rojo. Podéis ponerla blanco si queréis, pero yo es que muchas de las artes son, acaban en punta y en rojo y no tienen ninguna decoración blanca, así que lo he dejado tal y como está, 21-1-9. Ya para los accesorios he optado por ponerle algunos estampados para darle un efecto de pelo. Así que le he puesto básico 4, le he aumentado un poco el tamaño y luego más o menos le he cambiado un poco los colores. 5-16-9, 2-16-9, para darle un efecto oscuro. Y también hay que cambiarle el ángulo, tanto aquí como aquí. Y ya este de aquí es 5-16-9. En los tres de aquí no tiene mucha pérdida. Bien, ya para pegatinas lo que le he puesto principalmente es en la zona de la cara. Lo que pasa es que esto ya no hace falta ni siquiera que lo pongáis, porque esto lo puse principalmente para la parte de la cabeza, porque necesitaba oscurecerle un poco más la cara, porque es que la tonalidad de los manifestados era un problema. 1-19-9. Estos dos, principalmente en un principio lo había puesto para las manos, pero como al final tuve que poner el traje de malla para poder hacerle el efecto de pelo, pues la verdad me ha ido mucho mejor. Esta parte, estos dos de aquí podéis ponerlo o no ponerlo, dependiendo si queréis poner el traje de malla.
y ya para el mazo no tiene mucha explicación. He puesto blanco y rojo. 5-1-9. El filo, obviamente, de color blanco. Y bueno, más o menos así se crea al Grinch. Si puedo daros alguna observación sobre Grinch, el Grinch siempre para mí ha sido una combinación muy bizarra entre los Gremlins. Y Harry el Bigfoot. Sí, a mí ha sido siempre una combinación entre esas dos criaturas, la verdad, a la hora de ver al Grinch. Por lo demás, me ha encantado crear este personaje también y que se ha presentado en este vídeo. Y poco más. Y bueno, hasta aquí llega este especial de Navidad. Espero que os haya gustado. Si queréis que cree alguna cosilla, ponedmelo en la lista de comentarios. Yo cuando tenga tiempo lo crearé. Lo que pasa es que ya crearé alguna cosilla y vuestros comentarios más para ya finales de enero. Es que se me ya está, estamos en Navidad, me llegan los Reyes también, fin de año, luego también están las rebajas y tengo mucho lío. Así que ya para finales de enero ya crearé cosillas. Por lo demás, ha estado genial hacer este personaje. Espero que os haya gustado. Y hasta aquí llega este vídeo. Si os ha gustado, dadle un buen pedazo de like y suscribíos a Danny in the World. Y feliz Navidad a todos.